Hola, Isolis, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Lumitop y vamos con la intro. No, espero que estén súper bien. Miren, me tenía el pelo. Tipo, miren cómo se ve ahí. ¡No! ¡Re feo! Bueno, como era por el título, hoy les voy a hacer el que hay en mi mochila. ¿Saben que siempre lo grababa? Una vez lo subí y un chico me dijo, che, ¿y no mostraste que hay en tu mochila? Y yo tipo, ¿cómo que no? Había subido la intro nomás a YouTube. Era re estúpida. Bueno, así que nada, hoy les traigo el video completo. Así que nada, vamos a empezar con el video. Esperen que está abierta mi mochila, Bueno, está re sucia mi mochila, ignoren eso que está re sucia. Pero bueno, lo que vale es la intención. Ay, no, está re sucia. Miren, acá se ve una manchita. Acá. Bueno, eso es tiza igual. Tiene, está llena de tiza, miren. Por todos lados. ¡No, mirá! Igual, o será la pared también que mancha. Una mierda. Bueno, vamos a comenzar. Si ven tantas pelotudeces, yo les voy a ir explicando por qué son boludeces y por qué están en la mochila. Tiene dos bolsillos. El grande, que es este, y el chiquito. No tiene mucha vuelta. Bueno, en el chiquito tiene la sube, que no tiene funda. La sube, que no tiene funda, que le tengo que comprar. Igual no sé cuándo vaya a volver al colegio. Y las llaves. Nada más hay ahí. Ah, puede ser que esté el celular y los auriculares. Pero como no estoy en el colegio, los auriculares están guardados acá. Igual ignoren, ¿eh? Acomodé un poco la mochila. No saqué ni puse nada. Solo la organicé un poquito. La ordené un poco y puse algunas cosas en su lugar. ¿Qué onda, gente? Bueno, estoy editando el video y no aclaré que yo tengo dos mochilas y esa la llevo a veces, ¿ok? No la llevo siempre, tengo una blanca. Por ahí mis compañeros ven el video y dicen, esta boluda esa no la lleva. Sí la llevo, pero a veces. Llevo otra también, que les voy a dejar una foto por acá, que es la que llevo mayormente, pero esa también la llevo y es la que tengo organizada en las cosas. Nada de eso, ya meto el video. Pero siempre está así. O sea, nunca está tan despelotada. Así se ve por adentro. Bueno, acá tiene una división, como ve, que tiene elástico. Y esto es la mejor adquisición que hice para la escuela. Es una readquisición buenísima. Porque, bueno, y acá adentro tengo. El otro día me compré unos cuadernos de estos. Que son, tipo, compré cuadriculado. Ven que voy a mostrar una hoja que no tenga nada. Sí, brother, que son así cuadriculadas las hojas. Y porque a mí me gusta dibujar y escribir y esas cosas. Y siempre uso las hojas de la escuela. Y están caras, ¿entendés? Y aparte, uso un montón en la escuela y no daba. Entonces me compré un cuaderno. Y bueno, y después tengo fotocopias del colegio, tipo, no voy a... Bueno, eso hay en la parte de ahí atrás nada más. Después, ¿qué saco? ¿Los estuches? ¿O las carpetas? Los estuches. ¿Qué es lo...? Oh, no. Vamos por la carpeta. Los estuches los dejo para el final, que son lo más interesante. Si querés ver los estuches, adelanta el video. Bueno, la primera carpeta es esta, que es la de dos argollas. No, que esta es la del colegio, es la normal, tipo... parece que estoy desnuda, ¿no? Pero tipo, no estoy desnuda, tengo el topsito. Topsito, rosa, todo rosa tenía la loca, ¿viste? Ahora la otra carpeta. Esta me compré primero, pero me di cuenta que es más cómoda la otra. Bueno, vamos terminando. Quedan tres estuches. Cartuchera y dos estuches. Bueno, primer estuche. Igual esto que está acá adentro, tipo, yo lo tengo acá en mi cama. Lo puse acá para que vean dónde lo llevo y dónde lo tengo en la mochila. Acá adentro tengo los auriculares. Bueno, y el otro que sí siempre llevo es el cargador. Porque por ahí pinta, qué sé yo, faltó una profe y pintó ir al McDonald's o pintó ir a comer algo, merendar. Entonces vos tenés que ir re preparada, ¿me entendés? Ahí, la cartuchera es esta que ya se los mostré en el hall. Material escolar. Y nada, bueno, tiene cosas normales. No se las voy a mostrar una por una. Y el último estuche, el más interesante, el que me gusta. Este tengo cosas de belleza. Bueno, primero tenemos dos máscaras de pestañas. Bueno, una que está más seca, que es para la uso para las cejas. Y otra que es para las pestañas, obviously. Bueno, después tenemos los puffs. Esto siempre va.
Después tenemos una paleta que uso este, el último tipo para iluminador, porque no tengo iluminador tampoco, estoy re pobre. Bueno, máscara de pestaña. Máscara de el brillito que es el que estoy usando ahora, un gloss. Y tres colitas para el pelo. Pelo. Por las dudas. Uno nunca sabe. Bueno, eso es todo lo que llevo en la mochila. Dejo un ratito la mochila en el piso y los despido y listo. Porque ya está, ya terminó el video, o sea, no hay mucho más para mostrar. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, comenten y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo.